Seguimos en nuestra casa el día de hoy con la presentación de mi nueva guía de lencería de baño, donde le coloqué todos los que estuvimos haciendo durante la temporada de las flores. Aquí tenemos uno espectacular de margaritas que usted también las puedes cambiar, hecha con cintas, con una mariposita, con un lazo, que es una belleza. De todos estos juegos de baño usted tiene curso, solamente me dice cuál quiere hacer y nosotros con mucho cariño la esperamos. En Caracas vamos a estar con ustedes el 2 de septiembre, ahí las vamos a estar esperando. Y aquí en la ciudad de Valencia todos los jueves usted puede trabajar con nosotros con todos estos juegos de baño. La invitamos también a visitar nuestro Facebook, que es El Taller de Sonia, y gracias por todos los comentarios preciosos que nos colocan todos los días. Vivimos de eso, estamos felices y eso nos da fuerza. Miren que yo leo el Facebook a la noche y eso realmente es lo que, bueno, cuando estoy así ya muy cansada, lo que me despierta para seguir trabajando para todos ustedes. Vamos ahorita, ya están listos, todas cosidas los cierres mágicos. Vamos a observar aquí en la mesa, todos están cosidos. Fíjense qué interesante, el matero ya está totalmente cosido. Observamos que no tenemos nada por el otro lado. Entonces, una vez que tenemos todo este diseño listo, vamos a agarrar la guata referencia F20. Así usted va a ir a la tienda y le va a decir, deme guata F20 compacta. Y va a colocar su rectángulo. Fíjense que hasta ahora no he cortado absolutamente nada a la medida. Ahora vamos a hacer lo que me enseñó mi querida profesora Ruth, que es bastear en cruz para poder sostener este hermoso trabajo. ¿Ven? Ahí vamos. Traten de no pasar la basta por el cierre mágico, porque el hilo se suele quedar enganchadito. Entonces, cuando lo van a quitar, molesta un poquitín. ¿Ven? Recuerden que cuando bastean, cualquiera sea la pieza que ustedes hagan, no deben hacer un nudo al final. Muy bien, en cruz ya hicimos una línea vertical y ahora vamos por la línea horizontal rápidamente. Lo del bastiado es para que la pieza no les vaya a quedar arrugada. Muy bien, vamos a enhebrar un poquito más aquí con estas agujas que son especiales para bastear todo este tipo de piezas. Excelentes, de verdad, una maravilla. Vamos para acá otra vez porque son gigantes y agarran muchísimo material cuando ustedes están trabajando. ¿Ven? De esta manera. Ahí va. Ahí. Y por último vamos a hacerle otra aquí arribita. Bien. Ahí están todas las bastas. Una vez que usted tiene todo su juego de baño, que le quitó el airecito, que quedó todo basteadito. Sin embargo, fíjense que no conforme con la basta, me voy a ayudar con mis alfileres, las ultras delgaditas, esta que tenemos aquí. Ahí está. Y me voy a ayudar con todo esto que está acá. Bien, teniendo las herramientas necesarias para este trabajo, todo se torna más cómodo. Una vez que tienen esto, vamos otra vez a buscar a mi amiga la máquina. Acá viene. Me voy a preparar, a ver si está todo en orden, creo que sí. Y ahora sí voy a hacer un zigzag alrededor de lo que marqué con tiza. Me preparo y comienzo. Muy bien, hay que regalarme un segundito que agarro un pedacito de guata. Eso suele pasar siempre. Vamos a tratar de liberarlo aquí rapidito para que ustedes puedan seguir viendo la costura. Ahí está. Ok, muy bien. Permítanme un segundo aquí. Perfecto, ahora sí. Eso a veces cuando nosotras trabajamos los pendones, que se insiste mucho en basteen alrededor, es precisamente para que no suceda eso, que se viene la tela y sin querer la pueden pisar. Excelente, muchas gracias. Ahí está, ¿ven? Ahora, en este preciso momento que sí ya le hicimos el zigzag alrededor, ahora sí ustedes pueden cortarla en forma de poceta.
Siempre cuando vienen a un curso de nosotros, no, las amigas, que son los días martes, primero agarran el patrón y cortan la tela y uno, no, primero tienes que hacer el zigzag y todo eso. Recuerden esto que es importantísimo. Como cuando una profesora de muñequería les dice a ustedes, marquen, cosan y luego recorten. Esa técnica también se aplica en lo que es lencería del hogar. En este caso, el juego de baño. Ahí está, ¿ven? Ahora sí vamos a recortar aquí. De esta manera, ¿ven? Tengan muchísimo cuidado de no cortar el zigzag. Muy bien, esto se guarda para rellenar, hacer alfileteritos. Recuerden reciclar lo máximo posible. Eso fue bendito, lo de las flores, porque ellas nos permitieron, en mi caso personal, reciclar todo ese poco retazo. Y ni que le hablo de Navidad, estoy tan contenta. Siempre en esta fecha de agosto yo saco mi caja que sobró del año pasado de Navidad y la empiezo a mirar así. Hay pedacitos muy chiquiticos de 4 centímetros y uno no los quiere botar ni nada de eso. Y este año tuvimos la suerte de que las flores se pusieron de moda y todos los retazos que nos quedaron del año pasado, este año lo vamos a transformar en flores. Usted, para comenzar a trabajar con la Navidad, en esta oportunidad no tiene que hacer ningún tipo de inversión, solamente tiene que agarrar todos los retazos que le quedaron del año pasado. Una vez que usted tiene esta pieza así totalmente preparada, va a medir la circunferencia, que en el caso de mis patrones es de 1,22 m, y va a preparar el faralado con sistema de ruche, algo que en varias oportunidades hemos aprendido aquí en el programa. Aquí tenemos nuestro faralado hecho con cinta de ruche. Fíjense que ustedes tienen una pieza que es la de los cuadritos de la tela de cesta, que mide 6 centímetros, y el beige, que mide 12, que está aquí forrado y preparado. Bien, esto mide el doble del espacio a cubrir, que es 2,44. ¿Qué vamos a hacer ahora rápidamente? Nosotros vamos a ruchar esta pieza, porque tiene un hilo de tapicería que me permite hacerlo. Si usted desea, también puede solicitar una guía que tenemos nosotros de técnica, ¿ok? Para que usted pueda ver, o si no, la misma guía viene el paso a paso del sistema de ruche. Me dicen que en la misma guía viene el sistema de ruche. Muy bien, entonces yo voy a ir planteando este faralado acá y las voy a esperar. En la próxima parte les voy a mostrar de qué manera ustedes lo van a pegar. Así que bueno, hacemos un corte, volvemos rapidito.